Citroën, Creative Technology. Javier Arana Martín Arroyo, el campeón, dos veces campeón de la media maratón. Tres veces. Uy. ¿Quiénes los años? Porque parece que hay una confusión ahí de años. Gané una vez, la primera que gané fue en el 2008, que fue la vez que me regalaron el viaje a Nueva York. Correcto, me acuerdo perfectamente. Después, dos años siguientes, que fue en el 2010, que corrí solo desde el principio, me acuerdo yo ese año, que me equivocaron. En la cuesta de justo salí de Chipiona, la cuesta que hay, en vez de coger, sí, en vez de, supuestamente era cogiendo la derecha, y allí la Guardia Civil estaba un poco despistada y nos tiraron para arriba de la cuesta, en fin. Y ese año también gané, y evidentemente este año hoy. Anda, y este año salió muy fuerte con otro roteño, con Manu. Después se le puso en el camino uno de Puerto Real, ¿no? ¿Cómo se llama este chaval? Sí, no, la verdad que no sé cómo se llama. Lo conozco de algunas carreras que coincido con él, pero no sé cómo se llama el chaval. Y ya le pegaste el palo donde en Virgen del Mar, ¿no? Sí, aquí en la cuesta de Virgen del Mar, es decir, el comienzo de Virgen del Mar, pues la verdad que lo vi un poco que estaba ya mirando para atrás y un poco flojo. Y digo, bueno, voy a probar a ver cómo responde. Y la verdad que sí, que largué la zancada y aumenté un pelín el ritmo y se quedó rápido. Se quedó, ¿eh? Sí. Pobre, ¿eh? Fue, la verdad que fue radical. Bueno, ¿y cómo ha sido la carrera? Porque la gente dice que había vientecillo, mucha calor, ¿no? Bueno, al comienzo, pues ya te digo, como tú dices, el Manu empezó tirando, la verdad que empezó muy fuerte. Claro, él hizo su... Quería hacer su estrategia de intentar, de dejarme desde un principio, intentar de poner un ritmo fuerte. Yo también venía de correr ayer que corrí en Guadalcacín, en fin, y la verdad que estaba un poco cansado. Y lo que pasa es que yo creo, a mi modo de pensar, que creo que él ha empezado demasiado fuerte, vamos, y yo creo que de hecho lo ha pagado al final, un poquito. Y nada, pues yo me traté de aguantarlo, porque eso, sabía que él iba a ponerse esa carrera dura desde el principio, intentar de fatigarme, de cansarme, y yo traté por eso de aguantar, y la verdad que me he ido encontrando bien durante la carrera. He respondido bastante bien a los ataques que la he hecho, digamos, durante el recorrido. Y en el kilómetro 10, por ahí me parece que fue, a mitad de carrera, nos cogió este chaval de Puerto Real. Y ya, pues, entre Pejina y Lamento de los Cabales, aumentó el chaval ritmo y dejó a Manu. Y yo me fui con él. Y en Virgen del Mar, como tú dices, cuesta arriba, pues decidí aumentar un poquito el ritmo a ver si podía irme de él, y así ha hecho. Bueno, pues la estrategia de aquí es el larguirucho este niño, que dice el muy jodido que no estaba bien, que no se encontraba bien, que él no estaba por... Él siempre dice lo mismo, y yo lo he visto impresionante. Ha ganado, viene de ganar en la Nervión, San Pablo, con más de 4.000 atletas. Ha provisto 7.000 personas, la verdad que una carrera bastante, la verdad que, en fin, que sí, que fue una organización, fue perfecta, bastante gente, muy bien la carrera, la verdad que sí que es verdad lo que tú dices. Yo no miento, es decir, que no... Yo venía de correr dos carreras, media de Cádiz y Santipetri en Chiclana, que la verdad que no tuve buenas sensaciones, también por el ajetreo que tengo en Sevilla con los estudios, y en fin, descanso muy poco algunas veces, en fin, que es lo que hay. Yo pues intento de entrenar todos los días cuando puedo, porque otras veces no puedo, en fin, depende. Y la verdad que no me encontré muy bien, pero bueno, a poquito a poco parece que sí voy a mejor. Y tanto, vamos a ver, ha ganado la carrera de San Pablo, lo ganó sprintando los últimos 500 metros. Se ha ido esta mañana a Guadalcacín, la ha ganado, ayer por la mañana, perdón, a Guadalcacín la ha ganado, y ahora se viene a Rota y la gana. Es que, mira, tú no tienes límite, ¿eh? Larguirucho. No, la verdad que sí, que ha sido dos semanas bastante completas, bastante buenas. Y esperemos que sigamos así y mejorando, porque de eso se trata, ¿no? Ahora hay que aprovechar, porque ahora tengo un poco, parece que tengo un poquito más de tiempo,
Y voy a aprovechar, voy a intentar entrenar todo lo que pueda y como siempre, intentar mejorar, de luchar y, en fin, voy a hacer lo que me gusta porque esto llevo muchos años haciéndolo y la verdad que me gusta mucho. Pues nada, ya lo sabéis, aquí está el tío, está ganando un montón de carreras, es un representante de Rota, es increíble porque da gloria de poder decir que como yo te decía ayer, que te reías tanto. Un cateto de Rota gane en una capital sevillana, es un orgullo para nosotros, a todos los roteños, señores. Aquí, Javier Arana Martín Arroyo, nuestro amigo. Gracias. Muchas gracias a ti, sobre todo, porque la verdad que estás haciendo una labor muy buena para el deporte de Rota. Eres una fiera, siempre estás ahí preguntando cómo te ha ido, no solo a mí, sino a todos los deportistas de Rota. Y la verdad que también eres un ejemplo a seguir, Leñero, de verdad que sí. Gracias, ¿eh?